Ole, 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 hola, ole, 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 hola. La otra historia hay que contar con nuestro cine alternativo y popular. Buah, cuando me contaron y vi un poco por internet lo que era el Ojo Sancocho, me pareció una experiencia increíble. Luego ya conocí a Dani, hablé con él por teléfono y me pareció que íbamos a conectar. Y nada, encantada de conocer esta experiencia y de enriquecerme también con el resto de invitados, cada uno con sus colectivos, y creo que va a ser una experiencia que luego voy a poder transmitir. Me ha gustado mucho el sentido de comunidad. Yo digo que nosotros venimos muy acostumbrados como que todo es por teléfono, reuniones, y casi la gente, todo está metido en diferentes cuentos, pero aquí es como que toda la gente está unida en una temática y es menos bla 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 y más de acción. Venir al Ojo del Sancocho porque es un intercambio de conocimientos, porque el sancocho también es una minga, o sea, este término que ahora estamos utilizando mucho en el colectivo, porque la minga es la unión de muchos por un solo objetivo. Y realmente no pensé que fuera como tan grande, como una cosa súper articulada, con muchos países, con mucha gente, y como de procesos tan diversos también, como sí, es una causa común, pero todos son muy diversos, tienen sus propias temáticas. Es como importantísimo que tengamos estos medios, que podamos conocerlos y decirle a la gente, mira, podemos contar las historias de todo el mundo. Y son como reconstruir la identidad, como trabajar en eso, como la apropiación. Y bueno, creo que se construye comunidad, se construye país alrededor de esto.